Buenas noches, YouTube. Uh, sin caso, aquí estamos con su reporte de la noche. Uh, disculpa que no le he puesto muchos videos recientemente. Uh, he tenido un problema de, con el, la memoria aquí del teléfono. Sin caso, ya agarré un poquito más con el iCloud y todo así. Ya, pues, para que pueda poner un poco de información aquí, pues, para tenerlos informados con todo lo que está pasando, especialmente ahorita uh, con lo que está pasando con lo de crypto. Uh, si han mirado uh, que las monedas están bajando y están perdiendo mucho valor ahorita, es en el parte porque este Sam Bankman Freeman, que es el SBF, um, ha puesto un poco de incertidumbre en lo que es la, el ecosistema. Y eso, pues, uh, está causando un poco de presión uh, a lo que es la, el valor de todas las monedas. Pero antes, lo quiero decir un poquito de lo que uh, estamos viendo ahorita y lo que se está presentando uh, hoy. Uh, que viene siendo las midterms, midterms, las midterms de hoy uh, son muy importantes porque nos va a dejar uh, saber qué va a ser el futuro hacia adelante con lo que es el democratic y los republicans en lo que va a ser el senato y la casa de representantes. So ahorita lo que estamos esperando, ojalá, es de que haga como una um, un, un gridlock. Lo que es gridlock es de que gane un poco los uh, demócratas y ganen un poquito republicanos, sea en la casa o sea el senato. Porque así, si ellos, si uh, hay esa división de 50-50, muchas de las cosas o muchas de las pólizas que quieren aprobar hacia adelante no se van a hacer. Entonces, eso puede ser más, uh, eso... Nos da más claridad hacia los inversionistas para saber que no se van a, a, a pasar pólizas de más dinero, más estímulos, uh, que nos van a estimular la, la economía uh, con más deuda. Y ahorita, pues lo que estamos tratando de pelear es la inflación. So, eso es muy importante para nosotros. Si, si podemos agarrar ese gridlock, va a ser muy bien. También lo que se puede, puede ver, uh, pueden ver para mañana si agarramos ese uh, es de que cualquier situación que agarramos, si agarramos va a ser bien, lo que va a empezar lo que puede pasar es de que la gente ahorita está comprando el rumor y ya mañana van a vender la noticia entonces sea que ganaron los demócratas una casa, los republicanos el senato o senato los, rebu los republicanos y los demócratas también ganan la casa o sea que los demócratas ganen dos dos um, uh, como dice, el Senato y, y la casa o los republicanos ganan el Senato y la casa. Como sea, mañana puede ser un evento en el cual um, puede haber presión hacia abajo en el mercado, porque eso es algo que ya estamos esperando y ya estamos comprando lo que es el rumor. Lo, la mejor situación sería de que si agarramos Grilla, que eso es lo que sí es lo más positivo, porque si ganan más los demócratas ahorita que vengan siendo la casa y el Senato, pues vamos a, a empezar a. Tener un poco más de uh, preocupación que vamos a gastar más dinero o vayan a, 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 a imprimir más pólizas de que vayan a subir todavía la inflación y, y suban la deuda de, de la cual ya tenemos. Um, a lo siguiente que vamos de aquí, uh, hubo un ganador en California uh, que se llevó los billones de dólares después de que tuviéramos ese. Uh, ese, ese, ese ese delay en lo que eran las máquinas en California para que salga el ganador. Entonces, para la otra, si quieren comprarse un ticket cuando está esta, el valor de la, de, la, de la bolsa tan grande, váyanse a California. Si tienes um, vuelos gratis, pues mucho más mejor porque sería muy difícil para que puedas para allá y vas a gastar en un vuelo, ¿verdad? Vas a gastar mucho, no. no. Desde Makes sense, ¿verdad? Pero si tienes buenos viajes, vete a California el fin de semana, cómprate unos tickets de Power Boy, Mega Millions y regrésate para donde tú vivas, ¿verdad? Ah, siguiente, vamos a lo que es el, el Federal de la Reserva, el Banco de la Reserva, ¿verdad? El Federal, él va a tener un poco más de presión ahora sea cualquier um, sea la, 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 la situación que salga de, de hoy para adelante van a haber mucho más presión sobre él para que al, él haga la cosa, uh, él haga las cosas bien y no ponga, no ponga más presión hacia la economía y no nos man, mande hacia una depresión entonces acabando el midterm Uh, puede ser que él ya tenga más presión sobre él y sobre su cabeza y sobre su posición en el cual um, le van a decir que pues se tiene que uh, uh, desacelerar su su uh, cómo se dice su, su 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 manera en el cual está uh, subiendo los intereses Después de ahí uh, vamos a ir lo que estamos hablando la otra vez de las delincuencias y los arrolones que ya están habiendo muchas más um, carros que están uh, haciendo reposición uh, porque no pueden pagar su bill entonces eso ya empezó a salir y ya está saliendo más y más y más en los reportes económicos. Um, Después sale lo que es a uh, Nvidia, es cual que estamos hablando de los semiconductores. Ellos ya completaron lo que es un chip que pueden mandar hacia China, que lo pueden vender en China. Entonces, eso es por la razón en el cual, miras esa Nvidia hoy, uh, que subió otros 5 dólares y um, ¿cómo te como un 2 a 3% en el, la evaluación de ellos. Uh, Ahora vamos a lo que es el, la, las monedas. Que, ¿Por qué está cayéndose las monedas tan rápido y por qué está pasando esto? Bueno, lo que le está diciendo Sam Bankman Freeman, él era como nuestro banco de la reserva, nuestro Jerome Powell, que nosotros miramos que él... Él es la, el, el último eh, en caer y él nos va a salvar por si algo pasa. Él va a tener las, uh, los fondos para parar uh, que, que sangre lo que es el mercado por si algo pasa. Algo como lo que está pasando ahorita. Uh, no más de que lo que no sabíamos es de que él casi estaba imprimiendo dinero uh, con una moneda en la cual él estaba representando que uh, mucha era como como que si yo digo sabes que necesito dinero ahorita lo que voy a hacer voy a hacer unos dineros de el reporte a guau guau y con este dinero lo voy a poner al mercado tú compras ese, ese esa moneda y después de ahí uh, yo tomo lo lo que es las ganancias de esa moneda las pongo en un papel Uh, demuestro que tengo estas ganancias y después se la enseño a los inversionistas los inversionistas creen que estoy haciendo tanto um, dinero pero en realidad esa esa ganancia no es una ganancia es uh, dinero que en cual yo imprimí para que tú uh, compres y, y, y utilices verdad uh, nomás de que después de ahí es ese dinero no mucha gente lo estaba deteniendo, pero todavía está siendo un problema porque él estaba invirtiendo en muchas otras compañías y también estaba enseñando que él tenía los fondos para ayudar a esas otras compañías que ya se estaban yendo en bancarrota. Um, so eso ahorita está haciendo unas cosas muy complicadas porque hey, hay otra uh, plataforma que se llama Binance y este Binance. Ahora está lo que está haciendo es le está diciendo, pues yo puedo salvar tu problema, pero va a tener que comprar tu um, compañía que es de uh, FTX Non US, que es la compañía que no está reservada aquí en los Estados Unidos y es la que le está haciendo más dinero todavía FTX. Um, So es, eso es lo, lo la complicación que ahorita está que nosotros creíamos que él estaba en uh, buenos términos con todo lo que es el mercado y ahorita lo que estamos aprendiendo es de que él también va para bancarrota uh, so el último que se queda ahorita hacia arriba el, el último que va a estar así parado en lo que todo en todo este sistema que nosotros decíamos que nos gustaba porque era descent, descent, descentralizado porque no ninguna persona o una identidad no lo uh, controlaba, parece que ya está debajo de control de una sola persona. Y esta persona es CZ de Binance. Y eso es lo que está causando un pánico hacia el ecosistema. Ahora, lo que mucha gente todavía puede hacer, y pues mucha gente no está haciendo, es de que tú puedes uh, remover tus fondos de estas plataformas y los puedes poner en un ledger. Uh, o en una cartera uh, uh, congelada, que tú eres el, el, el que cuida la, 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 la cantidad de tu dinero y tú eres el que cuida la seguridad de tu dinero. Nomás que tienes que hacer más, um, tienes que hacer más trabajo para que tú puedas hacer esto. Entonces, uh, mucha gente tenemos que aprender cómo mover nuestro, nuestros fondos de estas uh, compañías y moverlas a un ledger o unas cold wallets y es uh, eso eso lo puedes aprender uh, con unos videos si en caso um, ahorita no tengo videos pero pues sería una buena idea uh, poner unos videos para que la gente pueda aprender que tú puedes estar en propia custodia en vez de dejar tus dinero en custodia de alguien más porque cuando algo así pasa uh, la gente se empieza a paniquear y empieza a sacar los fondos y lo que pasa es de que esas plataformas no pueden uh, con todo el volumen que se está procesando de, de, de gente que quieren sacar los fondos y es cuando empiezan a, a bloquear los fondos y desafortunadamente muchos inversionistas es donde pierde su dinero ahí porque no hay nadie um, en el cual los te puede salvar a ese momento al menos de que tú um, vendas tus fondos y los pongas en dólares y así ya puedes hacer como una, un lawsuit uh, porque ya tu dinero se quedó en fondos americanos o en, en US dollars. Um, so, eso es una manera de hacerlo. Pero lo preferible es que muevas esos fondos y tú controles sus propios fondos. Um, pero sí, uh, ahorita lo que vamos a ver esta noche, vamos a ver si um, cuáles son los resultados del midterm. Y acabando el midterm, ya podemos ver qué um, posiciones podemos tomar para mañana o para la semana que viene. Uh, yo, si en caso, no estoy muy preocupado con lo que está pasando porque yo ya estaba esperando que las monedas se caigan para abajo porque ya se estaba moviendo mucho lo que era el Dogecoin. Yo quiera comprar Dogecoin como en 6, 7 centavos. Estamos ahorita en 8 centavos. Uh, para mí, si en caso, compraría un poquito, pero no mucho. Um, y también ya lo que voy a estar haciendo, um, voy a, ya cerré lo que era la, la posición en Alibaba, lo cerré el viernes, um, lo cerramos en 70. Ahorita todavía está en lo que es 68, pero ya para mí, ya si en caso ya estamos acabados con esa posición, Va, van a tener un evento, lo que es el viernes, el 11-11 evento, que es como un Amazon, um, cuando Amazon hace su Black Friday o su Cyber, Cyber Monday, es lo que van a tener ellos, es lo más grande que, que evento que ellos tienen que, uh, que uh, um, ¿cómo se dice?, que, que hacen su, su mayoría de volumen en compras en alibaba.com si quieres hacer unas uh, compras ahí para que puedas vender en amazon um, ahí está tu oportunidad que viene siendo este viernes um, lo que ahorita estamos también viendo uh, estamos viendo los solar panels parecen dos compañías que están haciendo muy bien especialmente en Europa con todo el problema que están pasando allá con el petróleo y, el, y la energía y el gas estamos mirando la compañía run uh, sunrun que es r u n y también tenemos una posición ahorita, por esa posición no la estamos agregando todavía, que es First Solar FSLR, uh, pero a la que sí le estamos agregando es a RUN, R-U-N. A uh, esa ya la empezamos a agregar y vamos a ver si lo podemos uh, subir un poquito más hacia 38 o 42. Tesla va a estar bajo mucha más presión. Ahorita todavía muchos inversionistas están sacando los cuchillos grandes porque van a querer tomar un pedazo de Tesla. Uh, Tesla parece que está vendiendo muchos, um, mucha cantidad de, de stock. De, de acciones y ha vendido hacia, hacia hoy, ha vendido 2 billones de dólares en, en su propia acción uh, para completar lo que es la compra de Twitter. So, eso es la razón por la cual miras que Tesla sigue cayendo y cayendo. Y otra jugada que puedes estar viendo es en el oro: el oro va a ser el GLD, el JNUG y el NUGGET. Esas son otras posiciones que tú puedes estar mirando si quieres estar más inclinado a la valoración que es como sube el oro, puedes jugar las opciones en lo que es el GLD. Y pues eso es todo, amigos. Si en caso tengan buenas noches, esa es toda la información que les tengo para ustedes hoy. Y hasta la otra. Chao.